para escucharnos, pero por sobre todo, apoyarnos. Y poder decir desde cualquier lugar del mundo, ¡arriba Viña! Utilizar también el Festival de Viña para que no se olvide lo que ha pasado aquí, que la gente colabore. Nosotros vamos a hacer también lo que esté en nuestra mano, solo para ayudarle, porque en realidad ustedes son los verdaderos héroes y heroínas. Mari, estamos listos. Ya llegó Alejandro Sanz, también está Manuel Turizo y también Alison Mandel. Amiga, te mando un beso gigante y a vivir con todo este Festival de Viña. ¡Arriba Chile y arriba Viña! Los nervios están, pero me sentí súper bien porque esto como que relaja, porque ya es una realidad, pudiste probar todo tu escenario con tu sonido, así que... Bueno, Viña del Mar, estamos aquí, por fin, vamos a terminar la prueba de sonido, nos vemos en cuestión de unas horitas, vamos a romper. Buenas noches, bienvenidos a Viña del Mar, el festival latino más grande del mundo. Ahora sí, señoras y señores, ya estamos de lleno en Viña 2024. Arranca el festival latino más grande del mundo y ustedes podrán seguir segundo a segundo lo que ocurra en estas seis noches. Como siempre, a través de las señales de Canal 13 y TVN. En Latinoamérica nos ven por la plataforma Star Plus y en el resto del mundo llegamos por billboard.com. Y aquí en La Quinta queremos saludar especialmente a la comunidad de la reconstrucción de los barrios afectados. Invitados por el municipio, ellos están junto a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Buenas noches, alcaldesa, y buenas noches a todos. Le damos un gran aplauso. Estamos con ustedes y esperamos de verdad que disfruten muchísimo esta noche. Y sobre todo, que disfruten al artista con el que ahora vamos a abrir esta edición. Acerquémonos a la gente para presentarlo, ¿te parece? Porque él fue el primero en entregar su apoyo y en ponerse al servicio de los viñamarinos. Aquí lo vimos comenzar, se ganó el amor del público cada vez que estuvo en este escenario. Y hoy, en su quinta vez sobre la Quinta Vergara, tendremos el honor de verlo regresar como una de las más grandes artistas de la música en nuestro idioma. Dueño de decenas de discos de oro y platino. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 4 Grammys Anglo. 25 Grammys Latino. Y un deseo irrefrenable. Volver hoy día a encontrarse con ustedes, con el público de Viña del Mar. Después de 8 años, el gran astro español del siglo XXI está de vuelta en el festival. La sangre andaluza comienza a fluir por todos los rincones de La Quinta. Él está listo para entregarnos sus emociones. ¡Que se escuche fuerte este grito, Quinta! Porque en Viña 2024 ya está con nosotros el gran Alejandro Sanz. Soy el hijo de María y de Jesús, el Alcalá y el de Jesús, y el más pequeño de dos, mi hermano mayor de agosto, de diciembre 18. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío. No tuve muchos amigos, no era por mirarme el ombligo, era que a mí me atraía más que lo de fuera, lo que tenía dentro metido. Jugaba a veces en el barrio por no parecer extraño, pero no encajaba bien con los malos que mandaban en el extrarradio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase. En la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Yo relleno y el flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así
No me darían más palos, pero me lo llevé en la calle y en el corazón y en los rellanos. Con lo que me voy, yeah.
A partir de las 22 horas, TVN y Canal 13 están autorizados. Qué gusto verles. Vamos, Viña. Qué alegría. Después de unos cuantos años, volver a este escenario. Esta es una noche muy especial para todos los que estamos aquí. Espero que lo sea para ustedes también. Lo vamos a poner absolutamente todo para que así sea, ¿vale? Viva la música. Viva la vida. Va por ustedes. Tú eres una necesidad, solo con un par de besos, tú
cuide. Cuando te enamores no te quejes, deja que tu alma brille. La, 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 la. Yeah.
pienso darte una. Todo aquello beso que te merecía. Por suerte. Por tu puerta casi todos los días. ¿Qué más si tú decides cuándo asomarte? Bajo la lluvia más, la gente y las historias, los momentos más. Buscando los motivos, la casualidad. En medio de la lluvia va, ella camina los espejos, harta de volar. Yo sigo aquí entre sábanas y música. ¿Dónde está? Que hoy llueve. ¿Todo bien? Sí. Me acuerdo cuando estaba sentado ahí. Hace como, ¿qué? 3 años. ¿No? Bueno, esta canción habla de una cosa que me parece muy oportuna. Hoy. Estaba al lado de Les prometí ayer a la olla de aquí, del Olivar, que les iba a dedicar una canción y se la voy a dedicar, por supuesto que sí.
a los voluntarios que están allí. Quedan 4 voluntarios allá. Pero son, bueno, a ellos y por supuesto a todos los voluntarios que están trabajando en otro sitio. Y se la quiero dedicar con todo el amor del mundo, agradecerles porque de esas personas es de las que realmente nosotros podemos como humanidad nutrirnos, porque son gente que desinteresadamente lo entregan todo. Así que va por ustedes, cariños míos. Les invité al concierto hoy, no sé dónde están, pero va por ustedes. Las quiero mucho y Dios me las bendiga y sigan haciendo su labor tan, tan maravillosamente. Va por ustedes. Viva Viña. Vamos. Karina. Solo y confundido, entonces me ato a las estrellas, el mundo entero le di vuelta. I'm singing for somebody like you, so like me, baby, yeah. Yo canto para alguien como tú, por la oreja, nena. Oh, oh. Ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento. Si hay sentimiento, vida llena. Walking on the sideways, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Canto para alguien como tú, solo como tú, baby. Con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Yeah.
en nada me consigo concentrar. Ando despistado, todo lo hago mal. Soy un desastre y no sé qué está pasando. Me gustas arrabiado, te deseo, me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no bastará. Es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión. Que será esa fuerza que a todos nos une de los hombros. Será la fuerza de mi corazón. Hace que te abras y los cuerpos lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos. Eso es bueno. No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. De cintura en tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj. Donde tus dedos son las agujas que dan cuerda a este motor, que es la fuerza de Daría yo por contemplarte.
aunque fuera un solo instante. Abiertas, a veces te cuento, porque este silencio, y es que a veces soy tuyo, y a veces del viento, a veces de un hilo, y a veces de un ciento. Hay veces mi vida, te juro que pienso, porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento, que sea difícil. A veces te miro, a veces te dejas, te prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. Porque es tan difícil vivir solo es eso, vivir solo es eso. Porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser, no sé. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, pongo mi vida a la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser, no sé. Cuando nadie me ve, a veces me elevo en mil volteretas, te encierro en mis ojos. Las puertas abiertas, a veces te cuento, porque este silencio y es que a veces soy tuyo, pero a veces. Te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo mi vida, se entienden los versos, cascadas de fuego, lo siento, lo siento.
no enciendas las luces que tengo desnudo. Soy tuyo, niña, pero a veces... Quisiera ser. Escribo lo mejor.
has preguntado una vez por preguntar qué es lo que quiero. Por qué motivo dibujado en el aire que jugaba a ser silencio. Sin realidad te entiendo, solo nos queremos. Si a la noche como a mí le duele, no desea de lejos. Sentirá las alas solas, sentirá la arena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser las alas, coserte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartiría. Si es allí tu alegría de la fiesta de tu piel. De esos besos que mi frío y calor. Si son de tu boca, quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Que escapa de tu risa. Quisiera ser la sangre que se te cruzaría. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Si quieres ser el aire. Yeah.
esta es mi banda. Especial del Festival de la Canción de Viña del Mar comienza con una artista que quiso decir presente en este momento. 15.000 personas aplauden y agradecen el regreso del gran Alejandro Sanz. Muchas gracias. Tanto tiempo, Alejandro, con el corazón partido, pero por fin se nos curó. Cómo te extrañábamos y estoy segura que tú también extrañabas mucho este aplauso. Antes estábamos hablando allá atrás y les decía
lo importante que era este lugar y la cantidad de recuerdos bonitos que tengo de aquí. Así que, como les he dicho al principio del show, es una noche muy importante para nosotros y les quiero mucho. Muchas gracias por recibirnos así, de verdad. Tu quinta vez en la Quinta Vergara. Escucha, muy atento, Alejandro. Este grito tú lo conoces muy bien. Pero yo sé que escucharlo es algo que siempre te emociona. Y ahora con mayor razón, Alejandro. Porque detrás de este grito hay mucha admiración y también muchísima gratitud. Y esta noche, ¿por qué no decirlo? También de Viña del Mar y Chile entero. En Viña 2024, la primera gaviota de plata es para Alejandro Muchísimas gracias. Como les digo, las gaviotas de Viña me acompañan en mi casa, en el estudio, las tengo guardadas todas y me dan mucha suerte y me inspiran también. Así que les agradezco por esta gaviota una vez más. Me la llevo para España y me la llevo con todo el cariño del mundo. Mira este aplauso, Alejandro. Mira esta ovación. ¿Sabes qué? Acerquémonos a tu público, que te echaban tanto de menos. Lo llevamos, Alejandro, para ustedes. ¿Qué hacemos, Alejandro? Tienes a la gente de Viña a tus pies esta noche. Yo sé, Quinta Vergara, lo que vamos a hacer. Ustedes también lo saben, ¿cierto? Pero queremos que lo pidan más fuerte. Que se caiga la Quinta pidiéndolo. Alejandro, vamos a entregarte lo que la gente está pidiendo. El máximo reconocimiento de nuestro festival. Te lo super mereces. Con creces. Porque en Viña 2024 y porque la Quinta lo pide, con ustedes, digámoslo. Hay gaviota de oro para Alejandro Sanz. Te voy a decir. Muchas gracias, Viña. Te queremos mucho. La grandeza de Alejandro Sanz, de estar con nuestros compatriotas. Estas gaviotas no solamente reconocen lo que has hecho esta noche y tu enorme trayectoria, sino que también el cariño y la preocupación que has tenido por cada uno de nuestros compatriotas afectados por los incendios. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, es muy importante, me gustaría decirlo, que no se olviden de la gente que lo pasó aquí mal. Y bueno, que yo sé que ustedes son un pueblo solidario y especialmente comprometido con las causas. Así que no abandonen a su gente que realmente les necesita mucho, ¿vale? Así será. Estoy seguro porque el pueblo chileno es muy solidario. Pero
para dejar este recuerdo con toda esa quinta, ¿podemos sacarnos una selfie contigo? Y con toda la Quinta Vergara. Hay que tener un recuerdo lindo, ¿no? Sí, vamos a buscar una cámara. ¿Hay algún teléfono por acá? ¿Sí? Atento, Quinta. Vamos. Todos levantando las manos. Aquí prendan está. Las luces, los teléfonos, todo para que se vean. Que salgan las 15.000 personas que hay esta noche. Nosotros nos agachamos un poquito para que todos se vean. Eso. Ahí. Y digamos arriba, Viña. Eso. Vamos a la cuenta de tres, Quinta Vergara. Uno, dos, tres. ¡Arriba, Viña! Adorable, Alejandro, gracias. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Pero Alejandro, sabemos que ha entregado todo lo que tenía preparado. ¿Qué hacemos? Pero Alejandro, quédate y ya veremos. Estuvimos tanto tiempo esperando tu regreso. ¿Podemos seguir escuchando un poquito más de tus canciones? Seguro que sí. Muy bien, entonces, continúa en la Quinta Vergara, Alejandro Sanz. Nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres aprender a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve es corazón que no siente, o corazón que te miente amor. Por creer en ti, que fue de la ilusión. ¿Para qué me curaste? Si ahí me deja de nuevo. ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a pedir? We'll be right back.
Decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vuelta a un sueño o donde me jurabas de ser princesa y ha resultado ser tan solo una promesa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que se ha apurado a fondo mi paciencia. Hoy sé que nunca has entregado nada a cambio, que he sido yo solo un juguete entre tus manos. Y ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguir que yo me quedo aquí. Y me he gastado mis fuerzas, viviendo deprisa, ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí. Thank you.
¿Cómo sabes que tanto va? Ayer de día o esa noche es única esa ciudad para ir de vacaciones. El hotel de la verdad que es tan romántico y lujoso como en la publicidad, con esas playas de las fotos. Por favor, cuando puedas llamarme de mi soledad y yo, si ti no nos llevamos bien, voy a seguir hablando.
Más de 30 años de brillante carrera, concentrados hoy para el público de la Quinta Vergara y para los que nos siguen a través de todo el mundo. Así despedimos al tremendo Alejandro Sanz con el cariño de la gente. Gracias, Alejandro, por estar nuevamente en la Quinta Vergara. Te amamos. Besos para ti. Y este festival tan especial comenzó con uno de los más grandes, Alejandro Sanz. Ya va camino al backstage para poder encontrarse con Simón y con Natalia. Y a la vuelta de comerciales vamos a disfrutar con todo el humor y toda la comedia de la tremenda Alison Mandel. Vamos a una pausa y ya regresamos porque esto es Viña 2024.